Estamos comenzando hoy, primer día de los talleres en el Oberán Corto. Estamos con una oferta de seis talleres en esta 16 edición. Tenemos un taller de efectos visuales, estamos con el taller de proyecto obra documental, internacionalización de proyectos, de stop motion, dirección de actores e imagen documental para DF. Así que tratamos como de que la oferta sea variada, que abarque todos los roles de la realización audiovisual. Y bueno, estamos muy contentos porque la verdad es que los estudiantes y profesionales respondieron muy bien, se completaron todos los cupos. Más o menos tenemos unas 100 personas en este momento participando de todos los talleres, con docentes de mucha trayectoria, de mucho renombre, que vinieron desde distintos lugares para compartir sus experiencias. Así que, bueno, una vez más, es como una de las patas fuertes que tiene Logran Cortos, que propone también esta especie de, que, por un lado de formación, pero también de encuentro entre estudiantes de distintas carreras, del NEA, de nuestra provincia, y con profesionales que por ahí ya están un poco más entrenados, así que son como muy provechosos en varios sentidos. Esto es durante toda la semana, ¿no? Sí, los talleres comienzan hoy, se extienden hasta el día viernes, son por la tarde porque tratamos de que no se pise con otra actividad del festival, entonces quienes vienen a los talleres están tranquilos y salen de acá y pueden continuar participando de las charlas, ir al cine. Este año tenemos las competencias, así que las competencias todas inician después de las 18 para que la gente pueda participar de las distintas actividades. Y bueno, sí, los talleres se dan en paralelo. Un poco le obliga a los participantes a elegir porque también buscamos de que haya como una profundización sobre el tema. Entonces, en total, cada taller tiene 9 horas durante los 3 días, lo que hace que el abordaje de los temas sea un poco más intensivo, más profundo y también de esa manera más provechosa para los que vienen por ahí de más lejos o para esto que decía que sea el encuentro con personas de renombrada trayectoria. Y justamente eso, ¿los alumnos desde qué lugares vinieron? Y bueno, más o menos estuvimos viendo que vinieron de Formosa, tenemos estudiantes de la sede de la ENERC de Formosa, hay gente de Corrientes, hay gente de la UNILA, que es de Brasil, hay muchos estudiantes de MAFI Guazú, bueno, estudiantes de acá de la ciudad de Oberá, estudiantes de la carrera de comunicación de Posadas, y los profesionales también, hay gente de Paraguay, hay gente de Brasil, así que bastante diversa la convocatoria y la participación de los asistentes. Esto es un laboratorio de desarrollo que se está implementando por primera vez en el Festival de Oberá, que se llama el Tres Fronteras Labs, que ganó un premio de RECAM, que es el instituto que agrupa los institutos de todo el Mercosur. Y es para gente que quedó seleccionada en el certamen universitario, que tenga la posibilidad de desarrollar sus proyectos de largometraje, documental, de ficción o experimental y también cortometrajes. ¿Cuáles son los talleres y quiénes los dictan? Es un solo taller que no es que lo dicten, sino que hay dos tutoras que son Yamila Barnaspol en el área de producción, que es una productora misionera, y Clarisa Navas, que es una directora y guionista correntina, que hacen un relevamiento sobre cada uno de los proyectos y sobre la cuestión de por qué quieren hacerlo y qué les mueve a hacer cine y, ¿no?, ir un poco más allá del proyecto en sí para entender el momento que estamos viviendo y cómo podemos hacer para que estos sueños se cumplan, digamos.